De la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, la fe de Abraham no se debilitó a pesar de que a la edad de casi 100 años su cuerpo ya no tenía vigor. Y además, Sara, su esposa, no podía tener hijos. Ante la firme promesa de Dios no dudó ni tuvo desconfianza. Antes bien su fe se fortaleció y dio con ello gloria a Dios, convencido de que Él es poderoso para cumplir lo que promete. Por eso, Dios le acreditó esta fe como justicia. Ahora bien, no solo por Él está escrito que se le acreditó, sino también por nosotros, a quienes se nos acreditará si creemos en Aquel que resucitó de entre los muertos, en nuestro Señor Jesucristo, que fue entregado a la muerte por nuestros pecados y resucitó para nuestra justificación. Bendito sea el Señor Dios de Israel, porque ha visitado a su pueblo. Nos ha suscitado una fuerza de salvación en la casa de David, su siervo, según lo había predicho desde antiguo por boca de sus santos profetas. Bendito sea el Señor Dios de Israel, porque ha visitado a su pueblo. Es la salvación que nos libra de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos odian, realizando la misericordia que tuvo con nuestros padres, recordando su santa alianza. Bendito sea el Señor Dios de Israel, porque ha visitado a su pueblo. Y el juramento que juró a nuestro padre Abraham, para concedernos que, libres de temor, arrancados de la mano de los enemigos, le sirvamos con santidad y justicia en su presencia todos nuestros días. Bendito sea el Señor Dios de Israel, porque ha visitado a su pueblo. Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, uno de la muchedumbre le dijo: Maestro, di a mi hermano que reparta la herencia conmigo. Pero él le respondió: Hombre, ¿quién me ha hecho juez y repartidor entre vosotros? Y les dijo: Estad atentos y guardaos de toda avaricia, pues aunque uno abunde en bienes, su vida no depende de aquello que posee. Y les propuso una parábola. Las tierras de un hombre rico dieron mucho fruto, y pensaba para sí: ¿Qué haré? Pues no tengo dónde almacenar mi cosecha. Y dijo: Esto haré. Destruiré mis graneros y los construiré mayores, y allí guardaré todo mi trigo y mis bienes. Entonces diré a mi alma: Alma, tienes ya muchos bienes almacenados para largos años. Descansa, come, bebe y pásalo bien. Pero Dios le dijo: Insensato, esta misma noche te pedirán tu alma. ¿Y lo que has preparado para quién será? Así es el que atesora para sí y no es rico ante Dios.